El Día del Turista será celebrado este viernes con diversas actividades culturales, deportivas y de ocio programadas por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Estepona. Los actos culturales comenzarán a las 10 de la mañana con visitas guiadas gratuitas a los museos municipales, la colección Garó y la necrópolis prehistórica de Corominas en Los Pedregales. En cuanto a actividades deportivas, el complejo Atalaya Golf ofrecerá descuentos del 50%, al igual que el Club de Tenis de Estepona. La Escuela de Vela del Real Club Náutico ofrecerá bautismos de mar a precios especiales y por la tarde también será posible practicar kitesurf con monitores en la playa de Guadalmansa a precios especiales. La oferta de ocio viene de la mano de Selvo Aventura, con una promoción en la que regalará una entrada gratis por otra de igual o menor valor. También se sumará al Día del Turista el chiringuito Blue Dolphin en la playa de la Rada, con precios especiales de 20 euros para alquilar una embarcación e ir a ver los delfines. Las actividades del Día del Turista finalizarán con una gala flamenca en el Colegio Valeriano López, a partir de las 10 de la noche, organizada por la Peña Flamenca de Estepona, en la que cantarán Rocío Alcalá, Antonio Soto y Silvestre Contreras. Durante este acto, la Delegación de Turismo hará entrega del Premio Turismo 2012.